La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le damos la bienvenida vía telefónica a Nelly Herrera. Ella es activista social y dirigente de Alianza Cívica. Nelly, gracias por aceptar esta charla en Contextos. En el estudio, Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Muchas gracias, al contrario, por la invitación. Nelly, pues para conocer su opinión de la resolución del Tribunal Electoral Estatal de Coahuila de respaldar las peticiones de 6 de 12 asociaciones que buscan convertirse en partidos políticos, y muy importante el papel que juegan estos organismos en la vida democrática. ¿Cuál es su opinión al respecto, Nelly? Bueno, mire, en primer lugar tengo la idea que eran 14 grupos los que estaban solicitando el procedimiento para llegar a ser partidos políticos, y en el sentido de que es muy importante su participación, pues mire, definitivamente disiento. Yo no estoy de acuerdo de que tanto grupo, tan pequeño, y con relaciones, pues no muy claras, ¿verdad?, con gente de poder, de gobierno, ¿verdad?, busquen tener una forma de vivir del erario, porque eso es lo que hacen. Todos esos grupos, esos la chiquillada que se le dice a los partidos políticos, los que tienen registro y los que andan tras él, lo único que pretenden es precisamente recibir dinero público y gastarlo pues en lo que ellos les interesa. Y no así los problemas, las necesidades, todo lo que padecemos los coahuilenses y en general los mexicanos, que estamos en una situación sumamente difícil. Es una etapa muy difícil de la historia de México, en la cual su pueblo vive desde pobreza, desempleo, miseria, y lo más grave, aquí hay miles de desaparecidos, campos de exterminio, fosas clandestinas, etcétera. Lo peor que le puede pasar a un pueblo, no solo que no tenga que comer, que no tenga un empleo, sino que hasta en ese riesgo, como le han sucedido a muchos, y que hasta ahorita no se ha esclarecido, ni se ha castigado, ni se ha hecho nada, ¿verdad? Entonces, en esas condiciones, estos grupúsculos que solo quieren vivir del abundante, ¿verdad?, extraordinario financiamiento que se otorga a los partidos políticos, a los que eran grandes, que afortunadamente van para abajo, ¿verdad?, y yo espero que no vuelvan a subir. Para mí, en lo personal, que venimos desde hace años siguiendo precisamente esta etapa larga que nosotros creíamos que iba a ser de transición democrática y que ha resultado una enorme desilusión, y por el contrario hemos retrocedido en muchas cosas. Vamos a ver qué sucede este año, ¿verdad?, con esta elección. Vamos a ver si realmente quien queda en el poder responde a las necesidades y expectativas de los mexicanos, que se manifestaron de manera abundante. ¿Qué quiere decir? Pues que la gente ya está harta, que la gente no está contenta como está. La están desgobernando, porque no podemos llamar gobierno a las acciones, a lo que hacen, ¿verdad? Entonces, yo espero que, pues el tribunal es un empleado del Ejecutivo. Los órganos jurisdiccionales, en lugar de precisamente procurar lo que deben hacer, según el carácter que tengan, es esclarecer, es hacer justicia, es dar a cada quien lo que, según la verdad y el derecho, pero no hacen lo que le conviene al que está en ese momento en el poder, sea del partido que sea. Desafortunadamente en Coahuila somos de los más atrasados, que todavía sigue gobernando el mismo partido que, lo digo en voz alta, para mí ha sido la desgracia de México, ¿verdad? La vergüenza. Yo, cuando ve uno la cosa histórica, digo, para mí es la maldición de la Malinche, porque su forma de actuar, su forma de apoderarse del país y ejercer el poder,
pues ha sido algo que se ha convertido en una cultura que cuando otro de los partidos llega a puestos de poder, de gobernatura, de diputados, de presidencias municipales, pues no cambia. Ya aprendieron que esa es la forma en que se ejerce el poder, ¿verdad? Y entonces estos grupos a lo que van es a tener la seguridad de que van a recibir cantidades extraordinarias, que así lo vienen siendo para nosotros los mexicanos, ¿verdad? Sin embargo, Nelly, la moneda está en el aire. Nosotros en anteriores ocasiones habíamos planteado la pregunta de qué opina sobre la proliferación de los denominados partidos morralla, en los que Coahuila pues llegó a ocupar el nada honroso primer lugar así a nivel nacional con el número de partidos locales. Sin embargo, le decía que la moneda está en el aire porque, por un lado, están estos partidos al que el Tribunal Estatal Electoral determinó respaldar las peticiones de que buscan convertirse en partidos, ¿verdad? Así es. Sí, pero el detalle está que con esto el balón pasa al terreno del Instituto Electoral de Coahuila para que revise su resolución y emita un dictamen, eso por un lado. Y los otros partidos que de plano no lograron que el Tribunal Estatal Electoral revisara su petición de convertirse en partidos políticos, bueno, ellos podrían recurrir todavía al Tribunal Federal de Electoral, ¿verdad? Así es. Así es, definitivamente, todavía unos de una manera y los otros de otra manera tienen la posibilidad de llegar a tener el registro, ¿verdad? Y para mí eso no es positivo, ¿verdad? Definitivamente no es positivo, porque ninguno nos ha demostrado que lo hace por servir a los mexicanos, por servir a los coahuilenses, las necesidades que tenemos, los problemas que tenemos. A mí no me convencen, mire, soy de las personas que más hartazgo, que más cansada, que más estoy como muchos mexicanos. Yo le doy seguimiento, por ejemplo, a lo que es el voto nulo. Para mí el voto nulo es gente que no le convencen los partidos políticos, pero quiere ir a decir algo ahí de que pues no está de acuerdo con eso, no se quiere quedar en su casa, y qué bueno, se manifiesta, y siempre, casi siempre, más bien siempre, el porcentaje del voto nulo es mayor a lo que reciben los partidos, incluso los que todavía conservan registro. Después, si llegan a que les otorguen el registro, ¿cuál va a ser su labor? Cumplir solamente aquello que vaya a garantizar que conservan el registro. Y para eso hacen alianzas, hacen acciones, toman acuerdos. Ahí los veo yo en el Congreso, los he visto, los veo en las regidurías de cómo se comportan, cómo le conviene al mayor, al que tiene más poder, y lo apoyan, ¿para qué? Pues para seguir ahí, ¿verdad? Pero que hagan algo para solucionar todos los problemas que tenemos, yo no he visto a ninguno. Claro, y el Tribunal Estatal Electoral había emitido la recomendación de que ya no se aceptara el registro a nuevos partidos ante el exceso ya de organizaciones políticas que tiene Coahuila, pero al parecer pues no hubo respuesta. Pues mire, son declaraciones que hacen para tratar de quedar bien, porque en última instancia unos y otros son lo mismo, son entes que dependen del mismo que tiene el poder y hacen lo que le conviene precisamente al que tiene el poder. Aquí en Coahuila pues ya sabemos cuál es, pero que lo lleven a la práctica. A ver, si hizo esa recomendación, pues se viene contradiciendo ahora, ¿verdad? Porque les da oportunidad para que todavía siga el proceso de manera que puedan llegar a tener el registro. Eso es contradictorio, ¿no? Entonces, las instituciones no funcionan en México para lo que fueron creadas. Funcionan como grupos que son utilizados para lo que se necesita, ¿verdad? Y mantener esta misma situación.
Tenemos un comentario de Jorge Alberto González. Él dice, ¿y qué me puede decir la invitada de Estados Unidos, donde hay 64 partidos políticos, pero ellos sí representan a los sectores que los están eligiendo? ¿Nelly? ¿Nelly? Bueno, sí. Ah, sí. La pregunta que hacía, que nos hace Radio Escucha, Jorge Alberto, que dice que qué opina usted de que en Estados Unidos hay 64 partidos políticos que ellos sí representan a los sectores que los eligen. Bueno, pues qué bueno que así suceda, ¿verdad? Aunque a nivel federal, pues ya vemos que son dos los principales. Qué bueno que suceda así. Pero aquí en México nuestra práctica, nuestra experiencia es completamente diferente. Más que nada por el hecho de lo que son las prerrogativas, ¿no? Es decir, el dinero que reciben, dinero público que reciben los partidos. Mire, México es uno de los países que más dinero dedica para sostener a esos un aparato político, desde los partidos a los gobernantes, los sueldos que les pagan y todo eso. Alianza ha hecho campañas para que les bajen y hasta así se han llamado, ya bájale, ya tanto a lo que ganan los funcionarios públicos y como a lo que se les da a las instituciones, a los partidos políticos, a todos, ¿verdad? Claro. Ojalá que este que quedó ahora cumpla con lo que dice que va a bajar todo. Esperemos que así sea, porque yo hasta que lo vea, ¿verdad? Hasta que vea las cosas, hasta que vea los hechos, hasta entonces lo creo. Porque de palabras, pues estamos cansados, ¿no?, de escuchar tanta tontería que... Muy bien, Nelly Herrera, activista social y dirigente de Alianza Cívica. Nuestro agradecimiento por su participación aquí en Contextos. Al contrario, muchas gracias por darme la oportunidad. Buenos días.